Bueno, a ver, yo creo que en los dos tiempos hemos estado irregulares, que creo que es más o menos lo que puede ocurrir ahora en un porcentaje alto. Primer tiempo yo creo que hemos estado bien, sobre todo hasta el gol. Después del gol creo que el rival nos superó y acabamos los últimos, no sé, 3, 4 minutos bien. En el segundo tiempo el rival nos superó de principio y luego nos costó mucho enlazar, tuvimos muchas pérdidas de balón, la verdad que el derbi estaba muy encima, jugaba un balón directo y una segunda jugada y luego nos obligaba a jugar mucho en nuestro propio campo, teníamos bastantes errores en el pase y eso dificultaba que fuésemos a campo contrario, que cuando fuimos también generamos peligro y creo que tiramos una extraordinaria jugada que pegó en el palo y pudo ser el 0-2. Pero bueno, tampoco es importante ni trascendente ese dato ni el hecho. Y bueno, creo que luego también en el tramo final del segundo tiempo pues hemos estado bastante bien.